¿Qué onda, compa? Amigos, les voy a compartir esta aplicación totalmente gratis de App Store llamada Moovit. Esta aplicación es muy increíble y les voy a decir por qué me gustó la razón. Bueno, yo no tengo un carro y entonces siempre suelo salir muchísimo a algún lugar y pues entonces yo necesito tomar un camión, ¿no? Pues bueno, con esta aplicación nosotros vamos a poder seleccionar un destino al que queremos ir y nos va a decir qué camiones podemos agregar, el transporte, o sea, nos va a decir exactamente qué ruta, qué tomar, todo, dónde tomarlo si tenemos que caminar algo por ejemplo, una cuadra y luego ahí esperar el camión. Nos los dice todo, y la verdad es que esta aplicación me encantó porque, como les digo, yo no tengo carro y seguramente para los que no tienen carro y de repente no saben ir a un lugar o quieren saber cómo ir a un lugar o quieren estar en un lugar y dicen, oh, pero ¿cómo me regreso a mi casa? Pues entonces, con esta aplicación, Sin duda les va a encantar, ¿no? Y bueno, pues pueden ver, tenemos aquí una sección de mapa, aquí es donde nosotros podemos seleccionar. Por ejemplo, aquí yo quiero ir a, le voy a poner que quiero ir a Gran Plaza, la Gran Plaza. Ahí pueden ver, entonces yo ya le voy a dar buscar, ¿vale? Y ahí ya me está buscando una ruta para yo poder ir a la Gran Plaza. Y aquí me dice, sale a las, no sé, hasta nos dice a la hora que sale el camión y eso. Aquí hay una ruta que hacemos 73 minutos, otra 70 minutos, otra 72, entonces ¡wow! Sí está como retirado la plaza, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, aquí yo selecciono la 2 y pueden ver, disfruta el trayecto, Moovit te guiará paso a paso, abajo encontrarás la próxima. Ahí pueden ver, entonces aquí me dice que yo tengo que caminar hasta acá arriba y aquí yo voy a tomar un camión, caminar hasta San Antonio. Ahí pueden ver, entonces yo voy a seguir aquí todo esto, pues bueno, obviamente por ahí me va a llevar el camión, ¿no? Y ahí, aquí pueden ver, aquí me dice que ya me baje y donde yo me baje voy a caminar y voy a esperar ahí el otro camión y ya ese camión me va a llevar hasta allá, digo, porque ya yo ya he ido. Entonces ahí, esto es lo que nos va, la ruta que nos pone. Y entonces pueden ver, es que es muy buena. La verdad, para los que no tienen carro, yo estoy seguro que esta aplicación les va a encantar. Porque podemos hacer esto y pues ya ahí agregamos nuestro destino en nuestra casa. Para cuando estemos en otro lugar, simplemente le ponemos ir a casa y listo. Y nos dice tiempo estimado de llegada, 12:58, etcétera. Muchísimas cosas. La verdad, espero que a ustedes les guste mucho esta aplicación para los que no tienen carro. O hasta si no, bueno, no, si no tienes carro puedes usar Google Maps o eso, ¿no? Pero la verdad es que sí, esta aplicación, si no tienes carro, sales mucho transporte y de repente no sabes ir a algún lugar o no sabes cómo regresar a tu casa, pues esta aplicación sin duda te va a servir como me sirvió a mí. Y bueno, compa amigos, ha sido todo. Ya saben, si les gustó, que se dé a su like. Recuerden que tenemos muchas aplicaciones, muchos tweets, muchos temas en el canal, así que suscríbete, chécalo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!